Muy buenos días. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia les da la bienvenida a la conferencia Más allá de la crisis, una visión perspectiva. Nos acompaña en la mesa principal profesor Jorge Iván Bula, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Germán Nox, subdirector del Centro de Investigaciones para el Desarrollo CIP de la Facultad de Ciencias Económicas. Embajador Jorge Eduardo Navarrete. Para la primera conferencia, recibimos al profesor Jorge Iván Bula, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Buenos días a todos. No solo resumen su visión de lo que está ocurriendo y la
prospectiva de la economía mundial, sino que tratan de extraer consecuencias de política económica para México. La primera y la segunda parte de mi intervención esta mañana, que se refieren al corto y al mediano plazo, entendiendo por el primero el presente año y el próximo, y por el segundo hasta 2016, se basan en las deliberaciones y las discusiones de este grupo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para la visión de más largo plazo, me apoyo en los estudios de prospectiva del Global Scenario Group. Ya más adelante daré las referencias específicas, que ofrece una visión regionalizada de prospectiva que permite situar a América Latina vis-à-vis otras regiones del planeta. Y he elegido para establecer las comparaciones la región de los países en desarrollo de Asia-Pacífico. De suerte que parece que es el grupo con el que deberíamos contrastarnos y que en algún sentido podría marcar algunas pautas de comportamiento que quizá fuera útil tener en cuenta en América. Pensamos que hay un corto plazo con un ambiente global difícil y demandante para los países en desarrollo. El punto de partida anterior a la gran recesión, de 2003 a 2007, fue un periodo excepcional realmente. En ese cuatrienio, 2003-2007, la economía mundial se expandió en forma sostenida, con una tasa anual promedio cercana al 4%, al tiempo que el comercio mundial, medido por el valor real de las importaciones, más que duplicó esa tasa al llegar al 9%. Dentro de ese conjunto, la economía de Estados Unidos registró un crecimiento menos dinámico, pero sostenido, con una tasa media próxima al 3% y con un desempleo inferior al 5%. Impulsada por el espectacular desempeño de China, la región del Pacífico Asiático tuvo antes de la crisis un periodo de gran dinamismo, crecimiento económico promedio del 5% anual e importaciones que crecen en términos reales a 11% al año. Estoy usando cifras en términos reales de comercio, que es poco usual, normalmente se manejan a precios corrientes, pero las importaciones reales dan una idea más acertada, más cercana del comportamiento dinámico de una economía. En la Unión Europea, en los mismos años, 2003-2007, tuvimos un comportamiento mucho más modesto, apenas 2.7% anual de crecimiento económico en la zona, en la Unión en su conjunto, y 2.6 en los 17 países de la zona del euro. Y las importaciones también tuvieron un comportamiento dinámico que se muestra en la gráfica. Para América Latina y el Caribe uso cifras de la CEPAL y un solo indicador, ingreso por habitante, que es quizá el que mejor nos cuenta la historia. De 2003 a 2007, en América Latina y el Caribe, el crecimiento del ingreso por habitante fue 4.8%, 1.3 puntos mayor que el del mundo en su conjunto, y 2.3 puntos porcentuales mayor que los países avanzados. Prácticamente nadie considera factible que cuando se supere la gran recesión, la economía mundial recupere este tipo de dinamismo en términos de crecimiento y en términos de empleo. En 2011 tuvimos una recaída bastante generalizada.
Había habido una recuperación débil y titubeante el año anterior, que fue incapaz de abatir los niveles de desempleo, pero 2011 terminó mal. La marcada desaceleración registrada en el último trimestre dio lugar a situaciones recesivas en Japón y en algunos países de la zona del euro. Afectó también al mundo en desarrollo, a través de menores exportaciones, reducción de inversiones directas y créditos, y decrementos en las cotizaciones de diversos productos básicos, quizá con la excepción del petróleo, que estuvo sostenido por tensiones geopolíticas más que por fundamentales de oferta y demanda. A final de 2011, el desempleo global se mantenía muy elevado, aunque ya un poco menos que los máximos de la Gran Recesión. En los dos últimos meses, enero y febrero de 2012, ha habido algunos indicadores alentadores. El Banco Central Europeo inyectó liquidez a los bancos casi por 1 billón de euros en condiciones prácticamente de interés cero. Hay un interés nominal inferior a 0.25% en estas líneas de crédito y se alejó el espectro del colapso. No se disipó por completo, pero ya no se vive ahora en marzo la tensión prácticamente insoportable de noviembre, diciembre y los primeros días de enero. Pero las cosas andan mal para España, para Italia, para Grecia, desde luego, e incluso para los países más avanzados. En Estados Unidos la tasa de desempleo se ha venido reduciendo mes a mes, pero sigue por encima del 8%. El crecimiento es desalentadoramente bajo y, en palabras del presidente de la Reserva Federal, muy vulnerable ante choques. Y esto es lo que va a ocurrir en el futuro. Nadie puede negar o asegurar que no vayan a producirse choques externos adicionales que afecten esos incipientes rebrotes que se advirtieron en el primer trimestre del presente año. En la exposición, cuyo texto completo queda aquí, desde luego, en la universidad, hago un resumen de las últimas apreciaciones sobre el corto plazo del Fondo Monetario Internacional, publicadas el 24 de enero, del Banco Mundial, publicadas también en el mes de enero de 2012, y de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que también en enero de 2012 dio a conocer el más reciente de sus estudios. Valdría la pena detenerse un momentito en este último, que me parece el más acertado, el más interesante de los tres. Dice lo que ya dije, que se limitó el crecimiento de la producción en 2011 y que se espera solo un crecimiento anémico en 2012-2013, que el desempleo sigue muy elevado, cerca del 9% a escala mundial, ingresos personales estancados, por lo que la recuperación se frena en el corto plazo. Y en las dos principales economías del mundo avanzado, la Unión Europea y Estados Unidos, su íntima interconexión, si las cosas siguen mal en Europa, puede conducir a una nueva recesión global según el punto de vista de la OMS. No hay grandes diferencias, como se ve, bueno, el desafío del empleo sigue siendo una tarea pendiente. El desafío del empleo sigue siendo una tarea creciente. La demanda se va, la brecha de empleo en 2011,
la estiman la Organización Internacional del Trabajo y la UNCTAD en 64 millones de empleos. Una economía mundial que crezca por debajo del 4 o 5%, tasa que parece inalcanzable, será imposible que cree algo remotamente cercano a esa cifra que sería la necesaria para cerrar la actual brecha de empleo en la economía mundial. Quizá después de 2015 pueda tenerse alguna esperanza. Paso a la visión de mediano plazo. Para ella me apoyo no en los organismos financieros o en la única que solo ven al corto plazo, sino en el Economist Intelligence Unit, que acaba de revisar sus estimaciones hasta 2016. Esta visión a mediano plazo no tiene estos elementos fundamentales. El segmento que va a propulsar el crecimiento económico modesto que se espera para 2016 es el de los países en desarrollo. Dentro de los países en desarrollo, las economías emergentes. Y en el horizonte de 2016 no se advierte, según el Economist Intelligence Unit y según la UNCTAD, por cierto, ninguna amenaza de brote inflacionario. De suerte que no existe el pretexto de evitar la inflación para no aplicar políticas activas, anticíclicas y de estímulo económico. El Economist Intelligence Unit pone especial cuidado en determinar qué pasaría si el desenlace de la crisis de la eurozona es catastrófico. Por desenlace catastrófico entiende defaults desordenados en dos o más países europeos. Grecia y Portugal son los principales candidatos. Repercusiones inmediatas sobre el resto de los países de la eurozona y de la Unión Europea en su conjunto, de los 17 a los 25, y repercusiones adicionales sobre el resto del mundo. Y puntualiza estas tres consecuencias: una contracción de entre 10 y 25% en el volumen físico de la producción en la zona del euro. Esto es una caída libre. 10 a 25% de contracción económica no es algo que pueda ser visto con tranquilidad desde ningún punto de vista. El retorno a las monedas nacionales, es decir, la desaparición del euro y un largo periodo, no nos dice cuántos años espera, un largo periodo, el resto del decenio por lo menos, de extremada inestabilidad monetaria y cambiaria. La economía de Estados Unidos se vería arrastrada también a una recesión profunda y prorrogada, y la desocupación volvería a las tasas de dos dígitos, pero no a 10%, sino a mucho más. Y en el mundo del desarrollo, las economías asiáticas son las más expuestas por su grado de apertura, por los canales de comercio y financiero, en especial la India, Indonesia y China. Es decir, los principales motores o submotores, si se me permite la expresión, de la economía mundial ahora se encontrarían entre los más afectados si ocurre la crisis de la eurozona, si ocurre un evento catastrófico en Europa. Curiosamente, países de África y de América Latina menos expuestos a los vaivenes de la economía internacional tendrían un margen de maniobra relativamente. Al terminar estas notas me encontré con un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo, dado a conocer
ahora a principios de febrero, que actualiza la visión sobre la situación mundial del mundo. En 2012 la desocupación afectó a 200 millones de trabajadores en el mundo, 6% de la fuerza de trabajo urbana, y 29 millones más que el desempleo registrado en 2007, antes de la gran recesión. Alguien ha dicho que si estos 200 millones de desempleados formaran un solo país, sería el quinto o sexto país más poblado del mundo. Si entre los 2012 y 2016, dice la OIT, el crecimiento global llega al 4%, el desempleo total en el mundo seguirá estando por encima de los 200 millones en 2016, pero si es mucho menor el crecimiento, 2% anual, el desempleo global aumentará hasta 212 millones de desempleados. Habla también de un panorama más amplio en los siguientes 10 años. A partir de 2012 habrá que generar 600 millones de nuevos puestos de trabajo al año para dar ocupación a los 40 millones de personas que cada año se incorporan a la fuerza de trabajo en el mundo y a los 200 millones de desocupados en el presente año. Adviertan que el desempleo afecta fundamentalmente a la fuerza de trabajo juvenil. Las tasas de desempleo de los jóvenes, para la OIT son jóvenes los que tenemos entre 17 y 24 años, es prácticamente 3 veces de la población adulta. En septiembre de 2009, el grupo universitario del que hago parte en México había dicho en uno de sus documentos: la crisis está siendo para el mundo entero la crisis del empleo. No adivinamos nada, era algo que desde 2009 era evidente que iba a ocurrir. Y pasemos a largo plazo, los escenarios globales. Cuando se ve el largo plazo, uno puede construir sus propios escenarios, pero obviamente necesita un volumen de información básica y una fuerza computacional que rara vez está al alcance de individuos o de grupos pequeños. Y hay que elegir en la amplia baraja de proyecciones globales existentes, publicadas y conocidas, algunas gratuitas, otras no. Y en el caso de estas últimas hay que hacer el desembolso del caso para poder consultarlas, para tratar de tener una idea más afinada del futuro. Para este trabajo, que se deriva de uno que preparé el año pasado y que ahora estoy actualizando para el Sistema Económico Latinoamericano, el SELAC, ese organismo ya casi olvidado que los países latinoamericanos establecimos en los años 70 y que todavía sobrevive en Venezuela. En un estudio para ese organismo me basé en los trabajos del Temus Institute de Boston en Estados Unidos y del Stockholm Environment Institute de Suecia, que integran el Global Scenario Group. Lo considero uno de los más serios en su trabajo de perspectiva y en sus proyecciones. Publicaron a finales de 2009, ya cuando pudieron tener en cuenta algunas de las consecuencias de la gran recesión, una publicación disponible en internet, en la página de Temus, denominada Escenarios para el siglo que viene en búsqueda de la sustentabilidad.
nos plantean, aquí está el título del libro, nos plantean una proyección a tres fechas, 2025, 2050 y 2100, y distinguen cuatro escenarios alternativos. El primero, que denominan dominio del mercado, supone fundamentalmente que en el siglo XXI, a todos lados, el mundo seguiría dominado por el mercado y las tendencias demográficas, económicas, ambientales y tecnológicas actuales no registrarían grandes cambios respecto a las observadas a finales del siglo anterior y en el primer decenio del presente. La continuidad, la globalización y la convergencia, convergencia lenta y a veces insegura, serían las características del desarrollo global en este primer escenario. Aunque había crecimiento económico, la desigualdad, la brecha entre países ricos y pobres y dentro de los propios países en desarrollo se acentuaría y las cuestiones sociales podrían volverse críticas. La transformación y degradación ambientales alcanzaría cada vez mayor significación. El escenario segundo que maneja el grupo se denomina de reforma de políticas y se caracteriza porque hay la voluntad política suficiente, si no en todos los países del mundo, si al menos en un grupo importante de países clave que pueden hacer la diferencia, en favor de acciones de políticas armonizadas y oportunas para propiciar una transición hacia un futuro más equitativo y más responsable en términos ambientales. Hay que identificar las trayectorias plausibles que conduzcan a este objetivo. Y en este escenario se exploran los prerequisitos para alcanzar de manera simultánea la sustentabilidad ambiental por una parte y un crecimiento económico, si no muy rápido, si por lo menos suficiente para evitar el empeoramiento de los niveles de desarrollo. Lo interesante desde este escenario, de este segundo escenario, para el debate de política en América Latina, México en este momento, donde está en marcha una campaña presidencial, es que no acepta la idea de un dilema entre sustentabilidad y crecimiento, y sostiene y muestra la mezcla de políticas de las que puede echarse mano para conseguir al mismo tiempo, de manera razonable, los dos. Definiéndolos de manera razonable, sustentabilidad ambiental no quiere decir cero daño futuro al medio ambiente a partir de hoy. Quiere decir que el deterioro que siga causándose no será irreversible y será manejable en términos de acciones de política para corregirlo. Y tampoco es un crecimiento a la velocidad del crecimiento reciente de China, para poner el ejemplo más drástico, sino un crecimiento sí superior al de 2-3% de los años anteriores a la gran recesión, pero muy probablemente por debajo del 6%. El tercer y cuarto escenario, fortalezas globales y gran transición, tienen a mi juicio supuestos que son difícilmente compatibles con lo que puede considerarse viable en este momento. El tercero es un escenario fundamentalmente catastrófico. Supone que cada uno de los
grupos regionales de países, se encierra en sí mismo, establece su propia fortaleza, trata de defenderse de un ambiente global hostil y a la vuelta del tiempo todos salen perdiendo. Y el escenario de la gran transición supone cambios verdaderamente revolucionarios en el enfoque social y político de políticas económicas y políticas ambientales, y también políticas sociales. De suerte que, aunque son interesantes desde el punto de vista especulativo, me parece que tienen una dosis inferior de realismo a los dos primeros. A partir de aquí verán ustedes una serie de planos que están tomados, que fundamentalmente se refieren a los escenarios 1 y 2, al de continuidad de políticas y al de reforma, y que por lo general se refieren a América Latina y a la región del sudeste de Asia con la que buscamos compararnos. Y vale la pena ir viendo desde las cuestiones más elementales como la dinámica poblacional. Limité las proyecciones que les presento a las de 2025 y 2050, porque el grado de incertidumbre de las que se refieren a 2100 es realmente excesivo. Nuevamente es un interesante ejercicio especulativo, pero es mucho más lo que no sabemos de lo que puede afectar incluso factores sobre la dinámica poblacional en un horizonte de más de cerca de 90 años, que si nos limitamos a un horizonte más asequible de 40. De modo que lo que estas gráficas reflejan es la posible evolución hasta 2050, planteada en los cuatro escenarios, como aquí se ve el primero, pero también concentrada principalmente en el primero y el segundo, cuyo grado de factibilidad parece mejor. El escenario primero, de continuidad de políticas, sigue teniendo un crecimiento importante de la población de alrededor de 7.000 millones de seres humanos en la actualidad, se acercarían a 9.000, algo menos, terminado, en 2050. Y prácticamente todo el aumento correspondería naturalmente a los países en desarrollo. En China, por sus políticas de control familiar, la dinámica es muy diferente, apunta incluso al decrecimiento, y en América Latina es también muy moderada, mucho más moderada que en el sudeste de Asia. La participación relativa, en consecuencia, se modifica significativamente. En el escenario primero, para 2000, en este momento, los países en desarrollo representan el 85% de la población mundial, y en 2050 serán prácticamente el 90%. 9 de cada habitantes del mundo vivirían en países en desarrollo. Pero, curiosamente, nuevamente, con sus tendencias demográficas atípicas, la participación relativa de la población china en el mundo sería decreciente. Actualmente, más de 5 de cada pobladores del planeta son nacionales chinos, o son nacionales chinos, y este número en los diferentes escenarios disminuiría alrededor de 17 de cada 100 en el
horizonte de 2050. La tasa media de crecimiento que se espera para la población mundial, es también interesante mirar los contrastes, tal como nos plantea el escenario 1. Entre 2000 y 2000, aquí hay dos periodos, el de 2000 a 2000, 2005 a 2025 y el de 2025 a 2050. En primer lugar, la moderación general. La tasa en la columna azul baja prácticamente 1% anual a 0.6%. Una moderación particularmente marcada en el conjunto de los países en desarrollo y, como digo, llegando al decrecimiento de la población en la Gran China. Por Gran China se entiende en este estudio no solo a la República Popular, sino al área que la rodea, incluyendo a Formosa y a algunos de los países del sudeste asiático, donde la población china es preponderante en la población nacional. América Latina y sudeste de Asia tienen reducciones importantes en su tasa de crecimiento de la población, probablemente un poco más en el sudeste de Asia, que pasa de 1% a prácticamente 0.3% en 2050, pero también muy importante en América Latina. No necesariamente esta menor presión demográfica es una buena noticia. En términos generales es una buena noticia, pero requiere además que el cambio poblacional se refleje en el cambio de culturas. Y un ejemplo de donde estamos haciendo mal las cosas es en México. En este momento en México tenemos una fuerza de trabajo que por primera vez en la historia llega a los 50 millones de personas. Pocos países en el mundo, quizá no más de 10, tienen fuerza de trabajo de esa manera. Una fuerza de trabajo fundamentalmente joven, el segmento de 18 a 26 o 28 años es el dominante en la fuerza de trabajo mexicana. Y las políticas económicas, las políticas educativas, las políticas de formación de recursos humanos, las políticas laborales, no se han adaptado a este muy positivo cambio. Lo que los demógrafos llaman el mundo demográfico, que se da en un número limitado de años en cada país, en los cuales la población dependiente es la menor respecto de la población activa, se está lamentablemente desperdiciando. Si se quiere aprovechar en el mundo del desarrollo la ventaja de este decrecimiento de la tasa de media de aumento poblacional, hay que adaptar las políticas a las consecuencias o a las manifestaciones, como he dicho, del cambio de población. Aquí se da la comparación solo entre América Latina en la economía mundial más importante en los dos escenarios para nuestros competidores, si nos quieren ver así, porque en la mayor parte de los mercados de exportación, las exportaciones latinoamericanas, particularmente las de manufacturas, las de mayor valor agregado, compiten con las exportaciones de los países del sudeste. Pasemos a la magnitud de las economías.
El principal defecto de los estudios de prospectiva, cuando se habla de proyecciones o de prospectiva de crecimiento económico, y la magnitud que alcanza una economía depende desde luego de su crecimiento económico, es que por definición excluye los eventos catastróficos, las crisis, los conflictos bélicos, los desastres naturales, las consecuencias sociales de los desastres naturales. Por definición lo siguen considerando impredecibles y no encuentran manera de incorporarlos a sus fenómenos económicos, a sus variables en los modelos de prospectiva que manejan. No queda más remedio que trabajar así, porque cuando tratan de incorporarlos, los incorporan de manera relativamente cruda, como vimos al hablar de la proyección del Economist Intelligence Unit. Si hay un evento catastrófico en Europa, la producción caerá entre 10 y 25%. Bueno, es un rango que no ayuda a definir ninguna opción de política, porque es muy diferente enfrentar una caída del producto de 25% que de 10%. Las dos son catastróficas, pero la magnitud de la catástrofe es muy diferente. Entonces, al mirar estas proyecciones de más largo plazo, hay que tener en cuenta eso. En el supuesto de que no haya este tipo de catástrofes, que hemos visto que sí ocurren y que se están dando precisamente en nuestros días. Las tasas de crecimiento previstas para América Latina y los países del sudeste asiático no se encuentran entre las de mayor magnitud, por debajo de las del conjunto de los países en desarrollo, por debajo incluso, desde luego, de las del área de China, por encima, claro, de los países avanzados, que todo el mundo espera enfrenten un periodo muy prolongado de crecimiento lento. Por tanto, la participación relativa en la economía mundial cambia radicalmente. Lo que era la brecha de una participación relativa mayor de los países avanzados, desde estos años, pero de manera mucho más marcada en el futuro, convierte al conjunto de los países en desarrollo en el principal actor de la economía mundial. Y dentro de ese grupo destaca el peso de China y después las otras dos regiones que venimos comparando. Pero vean las magnitudes, ambas, América Latina y el Caribe y el sudeste de Asia, se mantienen por debajo de la cota del 10% de la economía mundial hasta la mitad del siglo. China, que estaba a ese nivel en 2005, se acerca al 16-18%, 17.4%, la gráfica no permite apreciarlo con decimales, en virtud de su mayor dinamismo económico. Esta es la comparación de las tasas medias de crecimiento según el primer escenario de las economías en estas regiones. Adviértase la moderación de la que ya habíamos hablado, que afecta menos a el grupo alrededor de China que a nuestra región
y a la del sudeste asiático, pero que afecta también al conjunto de países desarrollados. Esta es una visión comparativa entre América Latina y el sudeste de Asia en cuanto a la magnitud de las economías en el mundo, y aquí contrasto el escenario 1 de continuidad de políticas con el escenario 2 de reforma económica. Al escenario 1 corresponde tasas de crecimiento más elevadas, que naturalmente se traducen en menor sostenibilidad de crecimiento. El escenario 2 supone un crecimiento menor, pero un mucho mayor cuidado ambiental. Como decía, no es una opción, pero aquí la forma en que se construyó el escenario nos comunica esa idea. Si las cosas siguen como van, y fundamentalmente hay continuidad de políticas, quizás se restaure un cierto crecimiento económico, pero sin duda habrá consecuencias ambientales. No al grado de que no haya quien disfrute del crecimiento económico dentro de 50 o 70 años, pero sí al grado de que la condición ambiental puede constituirse en el principal elemento negativo del escenario. En cambio, la reforma de políticas puede suponer un menor crecimiento, una tasa de crecimiento más moderada, pero un grado mayor de sustentabilidad ambiental. Ver las cifras de ingreso por habitante siempre es útil. Aquí la brecha se cierra mucho menos que en cuanto a la magnitud, que a la brecha de tamaño de las economías. De hecho, la brecha sigue abriéndose en niveles de ingreso, porque la diferencia en ritmos de crecimiento no es demasiado alta, en niveles de ingreso por habitante, porque la diferencia en tasas de crecimiento no es demasiado amplia, y porque la distancia en los niveles actuales es enorme. Aunque para 2050 China tendrá por lo menos 20 o 30 años de ser la economía de mayor dimensión en el mundo, en términos per cápita seguirá estando por debajo del promedio de América Latina. La interpretación y el análisis y las derivaciones de política de los indicadores per cápita son importantes, pero a veces conducen demasiado fácilmente, a mi juicio, a un error de interpretación. Suponer, por ejemplo, que, para insistir en el caso de China, mientras el per cápita chino siga siendo inferior al de América Latina, no debiéramos en realidad tener mayor motivo de preocupación por su ponderación en la economía mundial. Es una consecuencia errónea. La capacidad de acción en la economía global no deriva de los per cápita, deriva de las magnitudes absolutas, las magnitudes totales. Los per cápita son importantes en términos de condiciones de bienestar, en términos de distribución de ingreso, en términos de desarrollo social. Y en ese sentido, sí es importante que tanto en América Latina como en China, que tienen ahora niveles de desigualdad casi equivalentes, como veremos más adelante al comparar los límites, se adopten políticas para corregir esta desigualdad, que cuando es extrema, como lo es en la mayor parte de América Latina y en China,
se puede constituir en un freno para el desarrollo. Ahora, los per cápita sí son muy importantes, como digo, en términos sociales. En el debate de cambio climático, China se venía amparando mucho en un mal uso de los per cápita, al hacer notar que si bien son ahora, desde hace 2 o 3 años, quizá un poco más, el principal emisor de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, en términos per cápita, emiten mucho menos que los países desarrollados. Y eso desde luego es cierto. Pero lo que importa en términos de calentamiento global no es el carbono que lanza a la atmósfera cada individuo, sino el conjunto de emisiones de carbono que el mundo coloca en la atmósfera, independientemente de si provienen de un país o de otro, e independientemente de si son mucho más las que pueden atribuirse a un consumidor estadounidense que a un consumidor de un país pobre. Ahí el per cápita es importante para otras cosas, pero no para el problema del calentamiento global. Bien, después de las tasas medias de crecimiento en términos de crecimiento por habitante, desde luego son mucho más moderadas que las de crecimiento económico, en función de que el crecimiento de población sigue significando per cápita que crecen menos rápido, y sobre todo en el mundo, en el sudeste asiático, son tasas que van a la baja en el horizonte de 2050. De hecho, en toda la primera mitad del siglo, pero sobre todo en el horizonte de 2050. Una de las pocas líneas con tendencia positiva es la de América Latina y el Caribe, incluso en el escenario 1 de continuidad de políticas. A mí me llamó mucho la atención, estuve tratando de ofrecerme una explicación de por qué, y la que encontré tiene que ver fundamentalmente con que se está avanzando hacia sociedades de ingreso medio en varios, de clase media, como les llama el Banco Mundial, en varios de los países de la región. Y ahí los mecanismos de defensa social funcionan mejor que en sociedades polarizadas, y en consecuencia se puede mantener más o menos nivelado o muy ligeramente al alza el crecimiento por habitante. La tasa para América Latina en el escenario 1 es ligeramente superior al 2% anual, que en un ambiente global tan adverso resulta uno de los pocos puntos de interés. Esta gráfica muestra la evolución de las brechas de ingreso en las tres fechas. Al principio del siglo, definiendo brecha de ingreso definida como 100 para el ingreso por habitante en los países avanzados, y la fracción que corresponde a los países en desarrollo. En América Latina y el Caribe, la brecha se abriría en el escenario 1 ligeramente, de representar una cuarta parte el ingreso por habitante en América Latina de los países avanzados en 2005, se cerraría ligeramente, al representar 28.3%. Es un avance modesto, pero es un avance. Y es menos modesto, pero
en un nivel inferior es más rápido el avance en el sureste de Asia y desde luego en los países vinculados en China y en los países vinculados a China. Aquí se ven los tres indicadores previos, comparando también las cifras del escenario segundo en términos de ingreso por habitante, brecha de ingreso y crecimiento por habitante. Y esta otra es otra lectura del mismo fenómeno. Les hablaba brevemente de la desigualdad. La mejor medida es el coeficiente de Gini. Como ustedes saben, el 1.0, la unidad, equivaldría a una distribución perfectamente equitativa, y el 0 equivaldría a una distribución perfectamente inequitativa. En el 1, todos los habitantes o todas las personas para las que se midiera el coeficiente de Gini tendrían exactamente el mismo ingreso, y en 0, un solo individuo de toda la comunidad tendría el 100% del ingreso. Como ustedes ven, América Latina y ahora la Gran China en 2005 tenían niveles de desigualdad de ingreso muy elevados. Para América Latina no es noticia nueva. Hemos sido siempre la región más desigual del planeta. Lo que es nuevo es que ahora nos supere en desigualdad China, que parte de una base de una sociedad que quería ser igualitaria en la época, en las primeras épocas de la República Popular, entre la victoria en 1949 y probablemente los años 60, principios de los años 70. Con el impulso, con la reforma, la apertura y el impulso al crecimiento, China se olvidó de su sueño de igualdad y en menos de 2-3 decenios se convirtió en la sociedad más desigual. Desigualdad no equivale a pobreza. Son dos cosas diferentes, como ustedes saben. China, en esos mismos años en que la desigualdad se disparó, sacó de la pobreza a 500 millones de personas. En su propia definición nacional de pobreza, que es no tan, que es inferior, digamos, en términos de ingreso monetario a la definición de Naciones Unidas, pero que de cualquier modo tiene en cuenta que en China sigue habiendo muchos factores de ingreso no monetario asociados al trabajo que influyen en el nivel de vida de la población. De modo que es desalentador ver el crecimiento de la desigualdad, pero no hay que olvidar que por otro lado ha habido un gran avance, el más importante en el mundo, en la lucha contra la pobreza. Y lo que se espera, por fortuna, es una moderación de la desigualdad, tanto en América Latina, relativamente leve prácticamente, de hecho los Gini se quedan en 0.53, sí en China, y un aumento de la desigualdad en el sudeste de Asia. Desigualdad en la distribución del ingreso, que es lo que mide el coeficiente de Gini, con todos los defectos de los promedios per cápita. Evidentemente, la mediana está muy separada de la cifra promedio que refleja el coeficiente. Hay algunas gráficas que se refieren a sectores productivos. Quizá no valdría la pena darles mucha atención, pero no son muchas. Son solo la del sector agrícola, que sigue siendo obviamente fundamental en términos de alimentos, de producción de alimentos y de materias primas agrícolas, y el sector industrial. En la participación de la agricultura
en el Producto Interno Bruto del mundo, continúa naturalmente la tendencia decreciente. La economía mundial es una economía de industria y de servicios y es cada vez menos una economía agrícola. La participación de la agricultura en el Producto Bruto Mundial desde 2025 es claramente inferior a 10% y continúa descendiendo hasta proporciones de entre 3 y 4% entre 2025 y 2050. Ninguna región significa una diferencia en este sentido. Y la evolución más rápida, desde luego, será en China y sus alrededores. Lo que sí es preocupante es la caída en la participación del sector industrial. Porque lo que estos escenarios nos muestran es que la mayor parte de los países en desarrollo van a desindustrializarse antes de haberse industrializado. Esto que suena paradójico es lamentablemente una característica común a varios modelos. En el texto había escrito que la desindustrialización de América Latina, que la colocaba ya en el escalón bajo de las economías en desarrollo en el primer decenio del siglo, se acentuará, con pequeña diferencia en los dos primeros escenarios. Con ello se ampliaría la brecha de producto y seguramente productividad, producto y productividad industrial respecto del sudeste de Asia, cuyo producto industrial como proporción del PIB respectivo superaría en alrededor de 8 puntos al de América Latina en la primera mitad del siglo. Aquí está la gráfica comparativa. Dadas las escasas probabilidades, anotaba, de que América Latina se inserte exitosamente en el corto y mediano plazo en las actividades industriales de avanzada, intensivas en tecnología y conocimiento, se requieren políticas industriales muy específicas y bien orientadas para responder a este desafío. Desafortunadamente, política industrial sigue siendo un término visto con desconfianza en buena parte de los países de América Latina. Desde luego, nunca hizo parte del consenso de Washington la idea de una política industrial, y ahora que el consenso de Washington forma parte de un pasado poco afortunado, no ha vuelto a encontrar su lugar en las políticas económicas de la región. Vale la pena ver con algún cuidado energía y cambio climático. En este sentido, se manejan en el modelo dos indicadores equivalentes, dos maneras de medir lo mismo. Dos maneras de medir la contribución al cambio climático. La intensidad energética, que supone, mientras es más alta, un mayor consumo de energía por unidad de producto, y las emisiones de gases de efecto invernadero convertidas a emisiones de dióxido de carbono equivalente. Hay una, en el escenario primero, una rápida disminución de la intensidad energética en el sudeste de Asia y una cierta estabilidad en América Latina. Y las emisiones de carbono siguen al alza en las dos regiones, pero a tasas relativamente más moderadas en el segundo periodo
que en el primero. Es decir, las políticas que en materia de cambio climático deban adoptarse en nuestros países son muy importantes. Para no limitarme a una sola fuente y tener visiones alternativas, busqué otros estudios de prospectiva en este trabajo para el CELA y para esta plática. Otros estudios de prospectiva, fundamentalmente hechos en Europa. Encontré uno muy interesante que se llama El Mundo en 2025, contribuciones de un grupo de expertos, que fue patrocinado por la Comisión Europea, que se publicó en 2009. Y ahí nos ofrece algunas perspectivas, algunas instantáneas, le llamo yo, sobre América Latina en este horizonte de 2025. La primera se refiere a la población, no en términos de población total, como habíamos visto al principio, sino en términos de pirámide de edades. Obviamente la pirámide de edades es fundamental en la determinación de los índices de dependencia de la población, el número de personas inactivas, bien sea porque sean muy jóvenes o porque sean de edad avanzada y hayan salido de la fuerza de trabajo, en relación a las edades activas. Y por lo general, las pirámides de edades también distinguen por género entre población masculina. Esta gráfica ilustra la evolución que espera la Comisión Europea de la pirámide de edades en el mundo. En 2005 siguen siendo muy anchos los escalones de los tres primeros tramos de edad, hasta los 15 años, que se estrechan dramáticamente para 2025 y todavía más para 2050. En el mundo, más que pirámide, es casi un prisma la figura geométrica que evoca esta distribución por edades de la población. Y desde luego es mucho mayor la población que cae en los escalones altos de la pirámide, poblaciones con edad por encima de 60 o 65 años de edad. Ciertamente la vida útil está aumentando y probablemente hacia 2050 la definición de población inactiva por edad no empiece como en estas gráficas a los 60 años, sino empiece a los 70 o incluso a edades superiores a los 70. En América Latina hay una evolución prácticamente equivalente a la que se da en el mundo, que es, por cierto, una evolución positiva desde dos ámbitos. No se estrecha demasiado la base y no aumenta demasiado la cúpula de la pirámide. Pareciera que los índices de dependencia poblacional seguirán siendo manejables en América Latina, cosa que ocurre menos en Asia, donde ustedes ven un estrechamiento mayor en la base y una expansión mucho mayor en la cúspide. En Europa Occidental, sobre todo en la cúspide y del lado de la población femenina, en Europa Oriental, donde puede haber consecuencias sociales dramáticas de esta distribución por edades. Europa Oriental corresponde a lo que fue el mundo socialista. Y básicamente con esto
terminaría, pero, o al menos terminaría la presentación, las gráficas. Quisiera señalar dos cosas que creo que son importantes en los últimos minutos. En estos estudios de la Unión Europea se maneja también un concepto que yo creo que es esencial en el caso de México, en el caso de América Latina y desde luego en el caso de México. ¿En qué medida estamos equipados para la sociedad del conocimiento? Hay un común denominador en los estudios de prospectiva de que las sociedades del conocimiento serán las dominantes desde la primera mitad del presente siglo. Entonces, la Unión Europea examina este grado de equipamiento, recursos naturales, recursos materiales y humanos para la sociedad del conocimiento, y utiliza un indicador relativamente simple: grado de avance en la instalación de infraestructura para extender la cobertura de Internet a la totalidad del territorio. Dirán ustedes que es un indicador relativamente crudo, que quienes vivimos en zonas urbanas y en los segmentos de ingreso medio o alto de las zonas urbanas, damos por hecho que la infraestructura para Internet existe y la usamos todos los días. Pero formamos un segmento muy minoritario de la población mundial, sobre todo en países en desarrollo. Vean ustedes, si se considera 100% como la disponibilidad de infraestructura que permite la cobertura total del territorio de un país, en 2007 se observó la siguiente situación. En el mundo desarrollado, los países centrales de la OECD, esa tasa superó al 50% y en algunos casos al 60%. Índice bastante inferior al que intuitivamente supondríamos, cuando estamos hablando del mundo desarrollado. Pero probablemente influido por el hecho de que en muchos países avanzados, y los ejemplos más claros que se vienen a la mente son Canadá y Australia, hay vastos territorios con muy escasa densidad de población, a los que naturalmente no se ha extendido la infraestructura para Internet, por la sencilla razón de que no hay usuarios, o al menos no hay un número significativo de usuarios. De modo que el índice tiene sus limitaciones de interpretación. Los niveles más bajos en Europa, en esta cobertura, se encontraron en Ucrania y en Turquía. En cambio, niveles muy elevados, superiores al promedio de los países avanzados, se encontraron en el sudeste asiático, 71% en Corea. Cuando digo Corea, me refiero desde luego a la República de Corea, no a la así llamada República Popular Democrática de Corea, al norte del paralelo 38. Corea, 71%, Hong Kong, 70%, Taiwán, 67%. Adviertan que son países pequeños territorialmente, estos tres que he mencionado. Bueno, dos de ellos son parte de un país más grande. Y entonces, aquí también se esperarían índices de cobertura más elevados. ¿Cómo es posible que en Hong Kong no haya un índice de cobertura de infraestructura de 100%? Bueno, son, digamos, elementos que a veces este tipo de estudios no se preocupan por aclarar,
pero que suscitan dudas en los lectores. En América Latina las diferencias son muy marcadas. El índice más alto corresponde a Chile y Argentina, superiores ambos a 43%. Otros países andamos por el 20-25%, y desde luego en África, un continente muy vasto, el índice promedio no rebasa todavía del 5%. Es decir, estamos mal preparados para la sociedad de la información y requerimos un esfuerzo nacional mucho mayor, conectado con el esfuerzo de industrialización, conectado con las políticas anticíclicas en el corto plazo, para restaurar crecimiento y para poder tener opciones en el futuro. En ocasiones, a lo largo de mucho tiempo, se vio a América Latina y a alguno de sus países como la región y los países del futuro. Algunas de las tendencias que muestran los estudios de prospectiva nos hacen pensar que también podemos convertirnos en la región y los países del pasado si no adoptamos el tipo de políticas necesarias y nos limitamos a irnos con la inercia actual. Muchas gracias.